Hola, bienvenidos a un video más. Yo soy Chabelita y hoy va a ser un video muy emotivo, lleno de emociones, ya que nos vamos a cambiar de casa y no solo nos vamos a mover de ciudad, sino nos vamos a mover de estado. Y hoy les vamos a mostrar algunos lugares que fueron nuestro hogar durante este tiempo que vivimos aquí en Idaho, en la ciudad de Rexburg. Entonces, pues para que conozcan un poquito de este lugar, es donde nacieron nuestros hijos, donde vivimos, donde estudió Michael. Ya estoy aquí, este es el edificio donde yo trabajé durante todos estos años y pues lo voy a extrañar. Y esta es la entrada de la ciudad, este es el bulevar y aquí llegamos la primera vez a esta ciudad, a estos departamentos. Se llaman Central Park. Aquí duramos un año y aquí es donde dimos la bienvenida a nuestro primer hijo. Nuestro departamento era ese que se ve ahí. Muy hermosos recuerdos que tenemos de ese lugar. Y estos son otros departamentos donde estuvimos. Este fue nuestro segundo departamento. Estábamos ya en primer piso. Este es el parque. Tienen esa área de agua. Aquí el parque grandísimo, muchos recuerdos también que vamos a tener de este lugar. Aquí pues veníamos con nuestros hijos muy seguido a los juegos y en tiempo de nieve se ponía todo lleno de nieve que hasta ni podíamos venir a caminar, pero pues se veía muy bello. Y aquí estamos haciendo nuestro último baile en esta ciudad, en donde comenzamos nuestra historia, nuestra familia, nuestros proyectos. De verdad que vamos a extrañar mucho este lugar, pero estamos emocionados por la nueva aventura que nos espera. Vamos a ver el templo de aquí de Rexburg. Esta es la universidad donde estudió Michael. Ahí se alcanza a ver algunos edificios, el auditorio. Muy grande esta universidad y muy bonita. Aquí está el estadio de la universidad. Aquí estamos en el centro de la ciudad. Y este es el hospital donde tuve a mis tres bebés. Este es nuestro Walmart que tenemos aquí. Ahorita vamos a comprar unas cajas para la mudanza y empezar a quitar todo, a guardar. Aquí Michael está llegando con el camión para ya empezar a poner todo. Vino el hermano de Michael y mi suegra a ayudarnos con la mudanza. Parecía que no iba a caber todo, pero al final sí cupo. Y aquí haciendo nuestro último baile en nuestra casita, en donde comenzamos muchos sueños y proyectos, pero emocionados por lo que viene. Y les voy a mostrar el departamento en donde vivimos por casi 3 años. Esta es la sala y aquí afuera teníamos un pequeño balcón y un storage donde podíamos guardar cositas. Aquí estaba el comedor. Estaba muy amplia y muy a gusto. Estábamos muy a gusto en este apartamento. Aquí tenemos un cuartito en donde podíamos poner abrigos o cualquier cosa, ¿verdad? Este es el cuarto, era el cuarto de mi hija. Y aquí tenemos su ventana, lo que daba hacia su ventana. Aquí vamos para el baño. Este era un baño muy grande. También era el que usaban las visitas cuando teníamos aquí a la familia. Aquí tenemos la despensa donde guardábamos toda la comida. Y la cocina donde hicimos muchos videos de Chabelita y Michael. Muchos recuerdos que se quedarán aquí. Y allá en el fondo teníamos la lavadora y la secadora. Esta puerta es donde hay máquinas y donde estaba el boiler. Aquí estaba nuestro cuarto de Michael y de mí, y el closet,
y nuestro baño. Este era el cuarto de nuestro hijo. Me encantaba la vista que tenía porque se me hacía muy hermoso y en tiempo de nieve también se veía todo tan blanco. De verdad que voy a extrañar mucho, mucho esta vista que tenía esta parte de la casa porque sí se veía muy bonito todo. Y pues bueno, ya llegamos al final de este recorrido. Te vamos a extrañar, departamento. ¡Ay, casa! Adelante de nosotros iba Michael manejando el camión y mi suegra nos hizo favor de manejar nuestra camioneta. Y bueno, pues ya llegamos a nuestro destino. Estamos en Utah viviendo. Aquí vinimos a conocer el trabajo de papi, de Michael. Aquí estamos entrando al edificio. Y pues todo muy bonito, muy a gusto. Estamos apenas acoplándonos. Todavía tenemos muchas cajas que desempacar en nuestra casa. Pero felices de comenzar esta nueva etapa y aventura. Rato aquí al parque a traer a los niños. Estamos muy a gusto en este nuevo lugar. Ya luego les estaré mostrando más de esta bonita ciudad. Aquí hace menos frío que donde estábamos. Allá duraba 6 meses la nieve en Rexburg. Aquí dura poquito menos, también cae nieve, pero dura menos, así que eso es bueno. Gracias por llegar hasta aquí, por vernos, por el apoyo que siempre nos dan. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, adiós.